vuelo cruza todo el Mar del Norte y pasa cercano a las orillas de Groenlandia. La aeronave no iba con prisa y voló a gran altitud, sobrevolando capas de nubes diversas con conformación heterogénea. Dentro de la cabina de pasajeros hay una gran cantidad de monitores y maneras de obtener información del instrumental del avión, tanto como informes sobre el vuelo. El avión se va hundiendo en la noche. El sol cae tras un horizonte cubierto de nubes hasta llegar a un punto en que comienza a iluminarse desde abajo, dando la sensación de un cielo en llamas. Muy liviano, comenzó un largo y silencioso descenso, acercándose a las ciudades iluminadas para sobrevolar Londres en vuelo suave sobre el Támesis hasta que inicia su configuración para el aterrizaje en un cielo claro y sereno. Día siguiente ya nos espera descansados para comenzar a recorrer la mística ciudad tan llena de historias. El Mindegap, o ponga su atención en la diferencia, se transforma desde la llegada en un icono sonoro que vas a escuchar sobre todo al acceder al transporte público. Cosas más difíciles de asumir al caminar y cruzar las calles es que tenemos la tendencia de cuidarnos mirando siempre al revés de donde viene el tránsito. Y es eso lo que pasa. Por esa razón, los cruces tienen escrita sobre el piso las leyendas "Look on the right, look on the left", mira a la derecha, mira a la izquierda, al lado de los semáforos en las sendas peatonales. El antiguo diseño del bus doble piso, taxis, buzones, casillas de teléfonos, mantienen su impronta. Se fabrican hoy nuevos con algunas mejoras, pero conservando el estilo original.
mercados de comidas son más comunes de lo que se podría imaginar. Están ubicados aprovechando espacios como viejos sistemas ferroviarios, puentes y terrenos que no permiten otras formas de edificación. Son en ellos comunes y casi obligatorios algunos colores como el clásico bermellón y el verde inglés. Se puede disfrutar de una gran variedad de alimentos de buena calidad. Es un verdadero paseo en el que se puede probar un poco de todo, mirar y comprar. Hay comidas calientes y frías, algunas bebidas artesanales y carnes frescas. También panes, quesos, conservas y una variedad de cosas poco conocidas, escasas o muy costosas, incluyendo encurtidos, dátiles y hasta los exóticos hongos trufa. También se ofrece una variedad de sidra artesanal contenida en toneles de madera y enfriada en botellas de vidrio colocadas en el hielo. We'll be right back.
El río Támesis es la estrella de la ciudad. Es un curso fluvial sumamente transitado y cruzado por infinidad de puentes que unen la ciudad de un lado al otro. El tradicional viejo puente levadizo con sus torres es quizá el más visitado, pero hay muchos más. Algunos son solamente peatonales, otros para transporte ferroviario. El diseño general hace que la ciudad no se encuentre separada por el río, sino unida por los puentes, en los que parece haber habido una competencia de creatividad en su diseño y construcción. La ciudad está también plagada de colegios, museos, universidades, edificios administrativos, abadías, iglesias, castillos reales, jardines, monumentos. Hay colores y características arquitectónicas que crean un estilo inconfundible.
jardines reales hay animales silvestres como ardillas, gallaretas, patos, en medio de un ambiente natural que intenta mantener en lo posible su condición silvestre en medio de una gran ciudad. En ellos, la gente descansa y disfruta de sus pequeñas praderas y arboledas. Inglés, con su famoso Big Ben, es un atractivo ineludible para el caminante. Así como lo es también el Ojo de Londres. Otro desafío de la ingeniería. Una enorme rueda de bicicleta de 150 metros de altura que gira lentamente llevando turistas en cabinas vidriadas. Uno elige permanentemente de qué lado del río quiere estar y a dónde va encuentra cosas nuevas, plazas, monumentos, fuentes y jardines. Representa la fortaleza británica, el poder del que reina, el que manda. Es común su imagen en toda la ciudad, especialmente en los monumentos y en las fachadas de los edificios reales. Y mirar hacia el cielo puede sorprendernos, algún objeto flotando a miles de metros de altura que no podemos identificar. Al mismo tiempo, en las galerías se promocionan películas y la gente camina y los artistas callejeros le ponen ganas para ganarse el día.
El Museo de Ciencia es sin duda un paraíso de información para quienes tenemos una profunda curiosidad tecnológica, especialmente aquellos que hemos sido testigos de la historia reciente. Desde los increíbles esfuerzos hechos por el hombre para inventar motores, poder volar, alcanzar la luna, comunicar el planeta, todo pareciera estar allí. Podemos apreciar, sin vidrios que lo separen, cápsulas auténticas y motores recuperados de varias misiones Apolo, satélites de comunicación, aeronaves, armas, fragmentos lunares, materiales expuestos a radiación atómica, sistemas de lanzamiento. Todo allí se vuelve humano y simplifica la comprensión de las cosas. No media la fantasía, solo te conectan el conocimiento, tu interés y lo que te quede de capacidad de asombro.
El Museo de Historia de la Naturaleza es otro sitio increíble. Partiendo de la base que está montado en un edificio de aspecto maravilloso, es también un sitio interactivo en el que se puede ver, aprender e incluso experimentar fenómenos de comprensión compleja, aprovechando aparatos y sistemas virtuales desarrollados con ese fin, que están al alcance del visitante. Es también fuente de incorporación de conocimientos y tareas de extra clase para alumnos a los que se los ve anotando detalles que seguramente sirven para completar trabajos comprometidos.
Museo Imperial de la Guerra de Londres es uno de los muchos que hay referidos al tema bélico. El poderío británico se sustenta básicamente en sus armas y muestran con gusto lo que van descartando, lo que se usó. En este museo hay una temática variada, pero es en el que se pueden encontrar armas y piezas de artillería utilizadas durante la Guerra de Malvinas. We'll be right back.
Museo Británico. Es por excelencia el lugar donde se pueden hallar las piezas únicas que se conservan de distintos lugares del mundo. A modo de ejemplo, podemos citar la exhibición de joyas originales muy antiguas, los frisos originales del Partenón griego, la escultura en piedra de Ramsés II, la primera momia hallada en la historia, los restos momificados de Cleopatra, entre otros. Es otro lugar imponente de ingreso gratuito en el que el pasado se hace presente.
Museo de la Fuerza Aérea Real, o RAF, se encuentra ubicado en las afueras de Londres. Contiene en sus instalaciones tres pabellones, uno dedicado a la Primera Guerra Mundial, otro que recupera pertrechos, aeronaves y armamentos de la Batalla de Inglaterra, y un tercero referido a la Segunda Guerra Mundial, mucho más complejo y cargado, en el que se exhiben las aeronaves conocidas en tantas películas como así también otras pertenecientes a la Flota Real. Hay también maquetas de diseños que nunca se fabricaron, bares internos y locales de venta de recuerdos. We'll be right back.